Decenas de muertos en el municipio de Leonardo Bravo, en la Sierra de Guerrero. Decenas de muertos en los últimos tiempos, las últimas semanas. Y la autoridad ni sus luces. El día de ayer hubo un enfrentamiento entre dos grupos de criminales. Aparentemente el grupo de un narcotraficante señalado con nombre, todo mundo lo conoce, Ángel Villalobos, irrumpió en la población de Yextla para detener a su adversario, a otro narcotraficante. De nombre también se le conoce, Marino Jiménez Salgado. Hubo una intensa balacera. Los habitantes de este municipio de Guerrero hicieron uso de las redes sociales para lanzar un grito de ayuda. Que alguien vaya por favor a rescatarlos, que alguien vaya por favor a ayudarlos, que alguien detenga por fin y de una vez por todas esta violencia atroz. Ha dejado decenas de muertos en las últimas semanas el enfrentamiento entre estos dos grupos. ¿Por qué no se aparece el ejército y detiene a estos dos criminales? ¿Por qué no va la marina y detiene a estos dos criminales? Los habitantes del municipio conocen a estas personas, lo señalan, dicen, ellos son los responsables de lo que está pasando. Estos son los que han originado toda la violencia. Están perfectamente identificados, pero Héctor Astudillo pues está más preocupado porque no se le vaya a caer el turismo en Acapulco, en Ixtapa o en Zihuatanejo en estos últimos días, ya que se vienen las Navidades, y pues no quieren perder dinero él y sus cómplices empresarios, ¿no? Y los habitantes de la sierra que se jodan, que se chinguen, que se aguanten. Si se van a morir, pues que se mueran, al fin y al cabo son inservibles. No aportan gran cosa a la economía. Los que aportan son los empresarios del ramo turístico, ellos sí, los cómplices de Astudillo. Por eso de verdad uno los observa y les queda re bien el mote, son jefes de plaza. Así se comportan, son verdaderos criminales que hacen todo lo que esté de su lado y en sus manos para incrementar sus ganancias. Y los pobladores pues bien se pueden morir, como en este caso en Yextla. Dice la información que consulté que hubo cuando menos 5 o 6 horas de balacera y no se apareció un solo pinche guacho, ni uno solo llegó. La gente tuvo que lanzar gritos de ayuda utilizando el internet, el Facebook, para decir, oigan, por favor, vengan a rescatarnos porque se están dando con todo y no podemos seguir viviendo así. La violencia en Guerrero no tiene límites, sobre todo en esta zona de la Sierra de Guerrero. Todos los días nos enteramos de casos de este tipo. Todos los días hay muerte en Guerrero, todos los días, todos los días. Y esos imbéciles del gobierno, pues ya saben ustedes, rascándose las pelotas y protegiendo a sus cómplices. Son unos delincuentes, no les importa la gente.